Otro episodio de violencia en Estados Unidos, el coronavirus que avanza por el mundo y la reactivación de la economía en Argentina. Todo eso y mucho más en El Mundo en 10 fotos. Romina Ashrafi, de 13 años, fue decapitada por su padre, quien después de entregarse a la policía dijo que se trataba de un crimen de honor. Romina se había escapado con su novio de 35 años después de que el padre de la menor se opusiera a su matrimonio. Pero la pareja fue encontrada y ella volvió a su casa, pese a que había asegurado que temía por su vida. Después de los incendios forestales que arrasaron con Australia a principios de 2020, nació el primer bebé koala. El Australian Reptile Park celebró este nacimiento con un emotivo video en su cuenta de Facebook, en donde le dan la bienvenida al bebé koala llamado Ash. El racismo y la violencia policial vuelve a ser escándalo y motivo de protesta en Estados Unidos. George Floyd, el hombre afroamericano que había sido torturado por la policía en Minnesota y después trasladado al hospital, falleció y causó un revuelo en la opinión pública del país y a nivel internacional. Corona. Así bautizaron a esta jirafa bebé nacida durante la pandemia del coronavirus en el Bali Safari Park. Montenegro es el primer país europeo que se declara libre de coronavirus. El país europeo tuvo 300 casos de un total de una población de 600.000 personas y ha presentado 9 fallecidos. Este gatito fue abandonado en un centro para la prevención de la crueldad en los animales en el sur de Inglaterra. India reanuda los vuelos nacionales después de 2 meses. Este permiso solamente alcanza al 30% de los vuelos nacionales, mientras que los internacionales van a tener que esperar. El mundo mágico de Disney va a reabrir sus parques de Florida a mediados de julio. No van a realizar los desfiles ni los eventos para poder evitar las multitudes, y tampoco se podrá abrazar a los personajes que se encuentren dentro del parque. Con más de 9.000 casos confirmados y 500 muertes, se comienza a reactivar la economía en Argentina. La Jefatura de Gabinete, junto al Ministerio de Salud de la Nación, aprobó la reactivación de ciertas actividades económicas, tanto en el Gran Buenos Aires como en el interior de la provincia y también en La Pampa. 2 osos polares descansan uno junto al otro en el zoológico de Ebert, que volvió a abrir sus puertas después de estar cerrado por la crisis del coronavirus. Este fue el resumen del Mundo en 10 fotos. Nos vemos la próxima.